Hablamos ahora del Real Madrid. Presten atención porque el vídeo vale mucho la pena. Todo lo que les voy a contar. Son dos temas, pero son muy importantes. Ustedes saben que cuando hemos dado fichajes para el Real Madrid, en algunos casos han sido primicia. Ni los grandes transatlánticos de medios de comunicación pudieron darla antes que un servidor. Tenemos muy buenos contactos y les hemos dado nombres que han terminado fichando por el Real Madrid, como les comentábamos y les decíamos. Ya saben que cuando doy un nombre es porque tengo información. No hago como otros que porque escuchan campanas en alguna parte dan el nombre de fulanito, sotanito o menganito. No, no voy con estas. Pero desde siempre, y llevo ya casi 40 años en esta bendita y santa profesión. No hace falta recordarle los fichajes del Madrid que dimos en su día en exclusiva. Sin ser un súper transatlántico, como son las grandes cadenas y empresas de medios de comunicación. Les he dicho también que Davis, de no llegar esta pasada ventana de mercado, por no llegar a un acuerdo económico entre el Bayern y Florentino, llegaría el año que viene, en el 2025, completamente gratis. Y así será, si Dios quiere. Les he hablado también de Florian Wirtz. Que es un objetivo también del Club Blanco. Les he hablado también de Xavi Alonso como entrenador. Si Ancelotti este próximo año deja el banquillo del Real Madrid, el próximo entrenador es Xavi Alonso. Y esto ya lo sabe Xavi Alonso. Diga lo que diga, ya lo sabe. Y ahora, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, están sacando en las últimas horas la noticia de que Rodri, el centrocampista, uno de los que optan al Balón de Oro dentro de muy poco, es objetivo y está en la agenda del Real Madrid para el próximo año 2025. Termina su contrato en el City en el 2027 y el año que viene puede ser el año en donde Rodri dé el salto. Parece ser que quiere venir a España otra vez a la Liga y parece ser también, por la información que yo tengo, que le gustaría fichar por el Real Madrid. Esta noticia que sacan hoy los grandes buques insignia de la comunicación, recordarán, porque ustedes tienen muy buena memoria y me lo recuerdan absolutamente todo, cosas que yo a veces me olvido. Hace unos meses, ¿quién dio el nombre de Rodri y lo puso encima de la mesa? Un servidor. Y alguno me decía, no tengo información o no tengo mucha idea sobre este tema. Y otros, pues, me imagino que pensarían, esto no tiene ningún fundamento. Y les dije, Rodri interesa muchísimo al Real Madrid y no lo pierdan de vista porque en cualquier momento lo pueden fichar. Pues lo que yo les dije hace 2 o 3 meses, no recuerdo, pero lo pueden repasar en la biblioteca, hoy lo han sacado distintos medios de comunicación importantes. Como verán, Antonio Guijarro Hernández, cuando les da una información en el canal, es una información que tiene importancia, tiene relevancia. No hablamos por hablar como hablan otros. Oiga, es que escuché o me comentaron. No, yo tengo información, que es distinto. ¿Se imaginan a Florian Wirtz, Rodri y Davis de cara a la próxima temporada en el Real Madrid? Lo de Davis estaba claro, pero Rodri y Florian Wirtz. Y además tiene su lógica, porque el centrocampo del Real Madrid pues tendrá bajas de nuevo. Modric, entiendo que será su última temporada, y Ceballos ya querían ponerlo en el mercado esta última ventana. Por lo tanto, tendrán que fichar jugadores para el centro del campo. Pero recuerden quién les adelantó la noticia desde hace tiempo.
Bueno, una vez que hemos comentado esto y que tiene para el madridismo estos nombres, los va a ilusionar, igual que les ilusiona la plantilla que tienen actualmente, que no está nada mal, para mí es la mejor de Europa, y lo dice un profesional y un culé, a mucha honra. Me han preguntado ustedes, me han preguntado hace unas horas, ¿me permiten? Aquí estoy de nuevo. Me preguntan sobre qué me han parecido las manifestaciones de Vinicius en una televisión diciendo que si de aquí al 2030 no desaparece el racismo, deberían quitarle el Mundial a España. Y bueno, un revuelo por parte de los de siempre. Porque además ahora, como no hay noticias de club, porque están todos los jugadores con las selecciones, pues evidentemente este tipo de noticias para algunos son importantísimas. Y yo, sinceramente, no lo veo así. Miren, Vinicius es el típico jugador que puede caer bien o puede caer mal. Pero es un jugador con mucho talento. Es un grandísimo jugador de fútbol. Es uno de los mejores que hay en el mundo. Muchos que critican a Vinicius, les encantaría, no, lo siguiente, tenerlo en su equipo. Vale que tiene que mejorar algunas cosas, cómo se encara con los árbitros, creo que ha mejorado en ese sentido. De momento lo veo un poquito más tranquilo en este tema. Tiene que dejar de meterse con algún compañero, no de su equipo, sino del equipo contrario, o algún gesto de cara a la grada. De acuerdo, tiene que mejorar algunas cosas. Y evidentemente, yo creo que es en el propio Real Madrid el mejor lugar, o uno de los mejores lugares, para corregir todos esos errores y aprender y ser mejor futbolista en todos los sentidos. Que ya sabemos que es un grandísimo futbolista, pero hay que tener todo muy atado a todos los niveles para que el jugador aprenda, crezca en todos los sentidos, no solamente disputando un balón o marcando goles. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que ya les digo lo que me parece Vinicius, posible balón de oro, hay que entender que a Vinicius le pegan más que Pringue y Sorra en un rectángulo de juego. Y eso también quiero dejarlo claro. Sobre las palabras de si nos tienen o no que quitar el Mundial, antes que hablar de racismo, tendríamos que ver si España se merece un Mundial con todos los altercados que ha tenido la Federación Española en los últimos años. Que eso es algo que no quieren comentar muchos, pero que está ahí, encima de la mesa. Está encima de la mesa. Escándalos de la Federación, y miren cómo está la situación con Pedro Rocha, que tenía unas cautelares y se las han denegado, y no se puede presentar a la Federación Española hasta dentro de 2 años. Creo que ahora puede presentar o recurrir, pero lo tiene muy crudo. Y lo lógico es que no se presente hasta dentro de 2 años. Y si se presenta. Y es una buena noticia para el fútbol español. Quiero decir con esto que antes que hablar de lo que dijo ayer Vinicius o el otro día o cuando fuera la entrevista, habría que hablar de si España se merece el Mundial tal y como son sus dirigentes y lo que están haciendo sus dirigentes en el fútbol español. Y una vez dicho esto, es verdad que se le puede criticar a Vinicius y se le puede decir, oiga, usted no debería hablar de esta manera porque a usted en el fondo, pues no le va ni le viene si España merece o no tener un Mundial. Y si es por el tema del racismo, habría que decirle a Vinicius, con todo el cariño del mundo, que España no es racista. España no es racista.
España tiene grupos de gente racista en algunas partes de nuestro país. Y sobre todo en actuaciones deportivas o en actos deportivos es cuando salen y demuestran ese racismo. En Valencia hubo un grupo muy significativo de personas que llamaron mono a Vinicius. Recuérdenlo. ¿Valencia es racista? No. Pero un grupo importante llamó mono a Vinicius. Yo quiero entender a Vinicius, pero no puede hacer de todo un país racista cuando son grupos en concreto, aunque sean importantes, grupos en concreto, que no representan evidentemente a nuestro país. ¿Les he contestado la pregunta? Esto es lo que opino. Tampoco es para ponerse a rasgarse las vestiduras y estar ahora cebándose con Vinicius todos los días. Tiene su razón y no tiene razón. Pero hablando con tranquilidad y separando todas las parcelas y hablando con propiedad, nos podemos todos entender perfectamente.